battle. Aquí venimos Wong, Damien contra Cordero y Roca usando los Pokémomos. De hecho, tres Pokémomos tenemos aquí en la pantalla junto con la bruja, ¿no? Es extraño, ¿no? Como que todos parecen personajes de videojuegos. Qué mamada. 20% y 14 de Bayonetta contra 36 y 29 de Cordero y Roca. Se va viendo un poco la diferencia cada vez más. Ahí Damien tratando de quitarse a Roca de encima, realmente con movimientos que no le exigen moverse mucho de su lugar, una técnica que he estado trabajando también. 10 de cemento. Tenemos aquí a Roca quitando a la bayoneta de Womp del stage, tratando de sacarla y ahorita buscando volver. Ya se nos quita este ingeniero la primera vida ahí con un poco de falta de manos, pero pues bueno, o sea, estamos hablando de que son contrincantes muy poderosos. Damien y Womp están en Power Ranking Nacional. No puede ser. Va el ingeniero y sale volando Roca. Womp y Damien, aún con las tres vidas cada uno, deberían ahorita buscar concentrarse en uno de estos. Pero pues obviamente nos van a dejar ahí Roca vengando muy bien con un Power Smash a su team, mandando a Damien así al averno, tratando ahí de ingeniero de buscar conectarle un backer, un buen golpe a la bayoneta de Womp, cosa que no está resultándole nada sencillo. Tengo ganas de jugar con estos Nes, estoy aquí narrando. ¿Qué me pasa? Se nos muere Cordero, le roba la vida a Roca. 52 Roca, Cordero 0%, 3 vidas de Womp 109, un Wish Time ahí y se le va a porquear, se le va a porquear. No pasa nada. De hecho, la tarea de Damien más bien está haciendo ahí como que guardia en el stage, en el centro de stage, para que ningún personaje se sienta estable pisando ahí. Todos van a buscar a la bayoneta, pues la bayoneta lo recibe con un OP horrible. Cualquier golpe realmente, pues tiene un chingo de facilidad para conectar. El ingeniero ahí aún se mantiene. 132 de Roca, 108 de Cordero. Todavía no se resuelve esta match. Uy, se nos muere Cordero. Vamos a ver si hay algún movimiento que pueda hacer. Quitar una vida ahí, la del honor. Oh, casi. Oh, qué buena, qué buena, qué buena de Roca para zapar el ledge. Tratan de confirmar y lo quitan con ese upper de bayoneta. La vida que faltaba para quedarse con la primera match. Damien Womp. Y un pirata. Y aquí mientras discutimos si el Ron Capitán Ron es pirata o es original, ¿va? Pues, objetivo, seguimos con la siguiente match. Lucario, Bayonetta, Damien y Womp contra Link y Sonic. Roca con 64, 80 y Sonic con 40, 50, 53. Sí, están siendo estrujados. Pero esta match se ve un poco más segura. Roca tratando de tener el control de Damien, ahí buscando ayudar con Bayonetta. Bueno,
Y qué buen forward smash conectado. Chavos, no escuchen lo que están diciendo, sobre, están hablando de drogas, de alcohol. Ustedes concéntrense en botones y colores y abracitos y besitos que se dan aquí los monitos. ¡Y drogas! No es un juego de peleas más, aparte de pelea, perdón, es de fiesta. Aquí vemos dos vidas. Al parecer ya todos nos dimos en la madre, 38% de roca. Vamos a buscarlo, ya lo encontramos tratando de dar unos chingadazos a la bayoneta. ¿Quién más, no? ¿Quién no quiere dar unos chingadazos a esa hora? ¿Quiere montar? Ah, cabrón, está cierto. Sale volando con culpa de su propio tiro, por ver que anda cierto. Recibe un upper de bayoneta. Que anda por todas partes repartiendo chingazos. Bien, ya la tiene solita. Lo tratan de pescar mientras Roca va y busca a Daimi. Oh, qué buen back air. Oh, muy buen setup de parte de Roca. Daimi se nos mata tratando de hacer una herradura. Ahí falta un poquillo de trabajo de setup. El mamón, el main locario. Todavía puede quedar por parte de C. C. Este match. Juego cardíaco. Wong con 116. Está a un buen smash o un kill move. Que deja de Amy solo. Oh, en ese palme horrible. Deja Roca muerto. 118. Y Cordero saca. Muy bien, saca bayoneta. Se quedan ambos tratando de matar a Daimi. Recuerden que esto es un Lucario, no es cosa fácil. Pueden matar fácilmente a Lucario, pero el Lucario tiene cada vez más posibilidades de quedarse con esto, con una ridiculez de golpe como ese vaquer, como un vaquer. ¡No mames! ¡No mames! Y mata así Roca a su propio compañero, queda con 82. Un muy buen porcentaje para Lucario para defenderse contra dos monos. Aparte de que está siendo meneado por un personaje o por un peleador de un rendimiento ya excepcional como lo es CEO Daimi. Y se lo lleva Roca con un forward smash castigándolo. Excelente. Y lo que quiero poner esto, Rocordero se quedan con una match. El set se empareja. Vamos a ver cómo se desarrolla hasta el final. Aquí viene el último match de este set. Vamos a ver quién se lleva aquí. Hay un enfrentamiento en trampolines ahí bastante serio. Un área bastante peligrosa, tanto por la altura como por los personajes. Hasta Link podría llevarse a alguien ahí. Uy, nos salimos todos con Smash ya, perfecto. Seguimos conservando las 3 vidas, 127-105 del equipo de Rocordero, aún no sale nadie, 57 contra 70 del equipo de Wong. Y ahí se mueve el ingeniero, sale volando. Roca trata de vengar a su compañero. Los escudos ahí de Wong logran quitarse esa presión y sacar rápidamente a Roca con un OP. Busca ahí limpiar la stock.
¡Oh! Y el Wistang se lo conecta todo al ingeniero. ¡Qué bárbaro! Y Wolf llega, avienta un chingazo y manda a volar. ¿Qué? Choca su propio tío. 64 contra 75 y subiendo. También estamos con dos vidas del otro lado, pero con menos porcentaje. La bayoneta ahí siendo muy poco castigada. De hecho, este stage es de los que se me parecen más castrantes. En dobles pues tiene todavía un poquito más sentido, pero en cinco les implica eso. Cabrón que la gente pueda tanto ir de ahí, o sea, tan lejos, ¿no? Con las plataformas, como por factor de que si se alejan o si suben mucho, te dan vidas muy, muy, muy baratas y necesitan todo el tecnicismo al juego para, por ridiculeces, salir volando con un palmeo por parte de Dami, el ingeniero, y también Roca por parte de Wong. CZ y Ocheta con ambas vidas todavía este equipo. Inge y Roca vienen y tratan de mantener el sueño. Hay un poco de daño colateral, pero pueden todavía concentrarse y sacar la match. Nemi muy paciente, avanzando con neutrales, espaciándose. Muy bien por parte del ingeniero, confirmando la vida de Tiny, quien ahora ya solo queda con una, y Wong, que tiene dos, es el próximo objetivo. Uy, un apio de vida. Muy buena presión por parte de Roca, tratando de confirmar la vida de la bayoneta. Dami echando unos brincos con un porcentaje muy peligroso ya, aparte de que está en la última vida. Y batallando de aquel lado, ingeniero con bayoneta, cazando su regreso entre ambos. Uff, qué mal, sale Roca disparado. Bien, qué pedo, tauntea, mijo, le valió un kilazo de verga. Queda con 85 Lucario, 10% bayoneta. Ahí tratan de hacer un setup. Funciona. Nos desharemos rápido del ingeniero. Si ese neutral lo resuelve todo. Así avanza Dami y Wong por parte de luces. Si no, sin antes recibir una muy buena pelea por estos muchachos.